Buenos días a todos. Voy a explicar un poquito lo que voy a hacer hoy. Un poco los materiales que voy a usar mientras se va conectando la gente. Y luego ya lo tendréis en... Bueno, se quedará aquí para el que llegue un poco más tarde, pues que lo eche un vistazo. O si queréis luego usarlo para montar vuestros streamers, pues lo podéis ver las veces que queráis. Entonces, básicamente voy a montar... por cierto, tengo aquí abierto, lo estoy viendo en directo junto con la tablet, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, yo intentaré contestaros. Entonces, vamos a montar un streamer articulado, ¿vale? La base de un streamer articulado son los dos anzuelos, pero básicamente tenemos que repetir los mismos pasos, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor donde más diferencia hay, ¿vale? Es al principio, es decir, cuando estamos montando el anzuelo que va a ir trasero, lógicamente la parte trasera no va a ser igual a la cabeza, y en el siguiente anzuelo, pues la cabeza se llevará unos pasos diferentes, ¿no? Pero lo que es el cuerpo intermedio de ambos anzuelos es más o menos lo mismo, ¿vale? En casi todos los montajes articulados que vais a ver en las redes, o pues, si vosotros queréis mezclar conceptos o materiales, pues lo podéis hacer. Entonces, materiales que vamos a usar, pues vamos a usar materiales naturales, desde que son plumas, ¿vale? Dubbins con brillo, vamos a usar Craftfar, ¿vale? Usaremos también Marabú. Entonces, bueno, yo os voy a ir enseñando más o menos poco a poco los materiales que voy a ir usando, los voy a ir explicando. Y ya está, hay muchas maneras de terminar estos streamers, ¿vale? Ya hay cada uno, hay gente que los termina con Craftfar, las cabezas, con Dubbins, incluso con Ciervo, ¿vale? Por ejemplo, Andreas Anderson, que es uno de los mejores montadores de streamers que hay en el mundo, pues le gusta mucho montar con Ciervo, lo que le da acentúa mucho el movimiento en zig-zag, ¿vale? De lo que es un streamer. Al fin y al cabo, estos grandes streamers articulados lo que intentan imitar es un poco, si alguno de vosotros habéis pescado con swing baits, pues es eso, ¿no? Es un movimiento en zig-zag, ¿vale? De un pez herido de grandes dimensiones. Entonces, bueno, primero, el anzuelo que voy a usar es un anzuelo del 1/0, ¿vale? El primero, el pequeño. Y luego me iré a uno más grande, ¿vale? Que, bueno, os lo voy a explicar ya, pero luego lo iré explicando más. Uno más grande del 3/0 Aberdeen, ¿vale? La diferencia entre uno y otro, ya sabéis, este es un Stinger. ¿Veis? La punta está hacia arriba, inclinada hacia el ojal. Los Aberdeen son como los anzuelos más clásicos, ¿vale? Que la punta es recta, no se inclina, ¿vale? Vamos a usar estos dos tipos de anzuelos. Entonces, yo lo que voy a montar voy a imitar un montaje muy clásico para los lucios, ya sea en zonas donde exista esta especie o no, pero les atrae mucho, que es una trucha arcoiris, ¿vale? Entonces, los colores, todo lo que voy a utilizar, pues va a ser para imitar este tipo de pez. Lógicamente, pues como os he comentado antes, podéis variar los materiales para que imite, pues desde un ciprinido, una carpa, un barbo, un lucio, incluso podéis utilizar colores llamativos para cuando el agua está turbia, en días oscuros. También un color que va muy bien es los negros con azules, eso pesca muchísimo. Bueno, ahí ya cada uno su imaginación, ¿vale? Yo este lo que voy a montar es, voy a imitar una trucha arcoiris, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un hilo. Yo el hilo que suelo usar, hay gente que usa Big Fly, entonces tampoco, yo suelo andar muy fino, ¿vale? No suelo partir los hilos y son materiales que se manejan muy bien, entonces estoy usando un 6/0, ¿vale? Un hilo normal, 6/0. Si quisiese incluso usar un hilo un poco más fuerte, usaría el GSP, ¿vale?
Pero el Big Fly está muy bien, pero es muy tosco, ¿vale? Muy de grosor y muy gordo. Entonces, yo si lo uso, y si lo usáis, yo os recomiendo que cuando lleguéis a la cabeza, cambiéis de hilo. Porque no es lo mismo acabar una cabeza con un 6/0 que con un Big Fly, ¿vale? A la hora de terminar, nudos finales, de... O sea, hay mucha, mucha diferencia, ¿vale? Entonces, si queréis usar el Big Fly, ese tipo de hilo, yo os recomiendo que lo uséis cuando estéis haciendo el cuerpo y no cuando vayáis a rematar la cabeza. Yo cambiaría de hilo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponerle el hilo. Vaya. Vale, lo ponemos ahí. Siempre tener mucho cuidado con la puntita. Podéis ponerle, pues no sé, un tubito. O incluso le podéis poner un poquito de... Para evitar tonterías, le podéis poner... Un poquito de... De foam. Vale, vamos a asegurar bien. Vamos a asegurar bien. El hilo, siempre con un poquito de cianocrilato. Entonces ahora vamos a empezar poniendo dos plumas, ¿vale? Dos plumas de color blanco. Aquí ya, si el tono de vuestro streamer es de otro color, pues usáis grizzly, podéis usar chartre, bueno, lo que veáis, ¿vale? Son, incluso si tenéis un cuello de estos de gallo, las plumas más grandes serían las ideales para montar para utilizarlas, ¿vale? Entonces, vamos a usarlas, a ver, vamos a ponerlas, vamos a atarlas por el raquis. Yo ya las he limpiado, como podéis ver. Ponemos ahí una y ponemos la siguiente a continuación. Ahí. Igualadas, que queden las puntas igualadas, ahí. Ahí atamos. Vale. Las colocamos ahí bien. Cortamos los sobrantes. Vale, ahora le vamos a poner un poquito de marabú. Entonces, como las truchas arcoiris tienen el cuerpo blanquecino y luego arriba tienen como un color tipo oliva, ¿vale? Pues le vamos a poner, le voy a poner dos tonos de marabú. Vamos a coger un poco de blanco y un poquito de oliva. Siempre que cojáis el marabú, mirad, esta pluma, por ejemplo, es muy tosca. ¿Veis el movimiento? Y en cambio esta, mirad qué movimiento tiene. Esa es la diferencia entre las buenas plumas de marabú y las que se deben de usar. Entonces, estas son las que se deben siempre usar. Vamos a coger el marabú oliva. Vamos a poner un poquito de blanco. No voy a usar toda la pluma porque como voy a mezclar los dos colores, pues ya los dos colores me van a dar. ¿Vale? Ponemos ahí el blanco. Cortamos. Perfecto. Y vamos a coger el oliva.
Vamos a poner ahí un poquito de oliva también. Damos hilo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a montar un poco de Craftfar, ¿vale? Vamos a usar Craftfar. Entonces yo el Craftfar sí que quería hablaros un poco de él. Yo uso sobre todo el Hardline, entonces tenéis en cuanto a Craftfar, ¿vale? Este es el mejor Craftfar que hay en el mercado. Es el más caro, lógicamente. Pero sí que es cierto que hay otros materiales que a mí me gusta mucho usar, por ejemplo, el Polar Hair o el Twist Flash Hair de Sibai. Es muy bueno, a precio, ¿vale? No hay en el mercado, por así decirlo, un pelo así brillante que mezcle Flasabu con esa calidad y ese precio. Pero en cuanto a Craftfar, usar este, o sea, no hay color. Yo os voy a poner uno, por ejemplo, este son 4 o 5 euros el paquete, para que lo veáis en blanco. Voy a compararlo el blanco, ¿vale? Esto es Craftfar de calidad, para que os hagáis una idea. Esto es Craftfar barato. O sea, no hay color. O sea, podéis comparar una cosa y otra. Entonces, en este caso, en el Craftfar, mirad el movimiento. En el Craftfar es mejor usar uno de calidad. En caso de no encontrar Craftfar, por ejemplo, el de Hardline, podéis usar Magic Carpet. Magic Carpet de Poliskills es muy parecido y tiene la misma longitud más o menos, el mismo acabado, y es de gran calidad. El precio se asemeja un poquito, son muy idénticos, ¿vale? Entonces, ambos son los mejores materiales que podéis utilizar, ¿vale? Para montar con Craftfar, ¿vale? Pasa igual con el Polar, con muchos pelos, ¿vale? Los pelos sintéticos, estos, lo mejor es, ya os digo, usar uno de calidad. Entonces, ahora, una vez que lo hemos quitado, siempre, como cuando montáis con pelo de ciervo o otras cosas, quitarle siempre toda la pelusa. Es indispensable quitarle muy bien la pelusa. Vale, le hemos quitado la pelusa. Lo vamos a atar abajo, ¿vale? Al revés, invertido. Cogemos ahora el oliva y hacemos lo mismo. ¿Vale? Hacemos exactamente lo mismo. Cogemos un mechoncete y voy a ir paso a paso, muy, muy despacito para que lo veáis bien. Lo limpiamos. Y lo montamos. Aquí así. Vale. Ahí, muy bien. Le vamos a quitar lo sobrante. Entonces yo siempre os recomiendo, yo siempre trabajo con dos tipos de tijeras, ¿vale? Yo uso unas Tienco, que son, vamos, de la mejor calidad que hay. Son especiales para el pelo de ciervo, pero como podéis pensar, si el pelo de ciervo lo corta de maravilla, imaginaros cómo corta estas fibras sintéticas. Entonces uso las rectas y las curvas. Para este tipo de cosas siempre me gusta usar más las curvas, ¿vale? Para no cortar de más y apurar. Vale, pues ahora, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner un poquito de brillos, ¿vale? Aquí ya podéis jugar un poco con vuestra imaginación, ¿vale? Yo le voy a poner, por ejemplo, unos brillos. Voy a usar Twist Flash Hair de Sibai. Lo que me queda. Ya lo tengo muy gastado, pero bueno. Tampoco hay que poner mucho, ¿vale? Entonces cogemos unas hebras. Vamos a coger unas hebritas.
estas poquitas, tampoco muchas. Es para que les dé unos brillos, ¿vale? Al montaje. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Desigualamos las puntas. Eso es muy importante. ¿Vale? Y ahora, pues las calzamos justo en medio. Ahí. ¿Vale? Lo pillamos aquí. Y las cogemos. Vale, genial. Ahora, a ver dónde estás. Ahora lo que vamos a hacer es con el Boli Bic mágico, vamos a echar todas las hebras para atrás. Las cogemos bien. ¿Vale? Las cogemos bien. Ahí y las vamos a pillar. ¿Vale? Las cogemos con las vamos a coger con el hilo. Vale. Entonces ya si queréis aquí, para que no os moleste, podéis incluso cogerla con una pincita y la vamos a echar ahí un poquito también de super glue. Vale. Ahora podéis hacer un loop y meterle craftfar con brillos o lo que queráis. Yo lo que voy a hacer ahora es le voy a meter, a ver dónde lo tengo yo por aquí, esto, Polar Chenille, pero veis que tengo dos colores, rojo y blanco, pero es por tenerlo en el mismo color. Voy a usar el blanco, ¿vale? Que es Pearl, color Pearl, que es un blanco perlado, ¿vale? Entonces, pues si no le quitas la pelusa no reduces movimiento, pero te va a quedar muy tosco, ¿vale? Y te va a costar mucho montarlo. Y lógicamente te va a coger mucho peso, peso. No lo vas a montar bien y luego va a coger mucha agua. Entonces es indispensable quitarle la pelusa. O bien con un peine, o si no con los dedos, pero hay que quitarle la pelusa. Porque es que le quitas más o menos la mitad del volumen en la base donde tú lo vas a atar. Entonces yo os digo que siempre quitéis la pelusa. Entonces ahora atamos el Polar Chenille, ¿vale? Y lo vamos a enrollar. A ver, que no me hago un lío aquí con la cámara y todo, que si no esto es un poco lioso. Vale, ahí vamos enrollando, echamos siempre las fibras para atrás, las vamos peinando. Lo vamos peinando para atrás, ahí. Ahí. Muy bien. Ahí. Y ahí. Vale. Vale. Más o menos ahí la vamos a coger. Perfecto. Cortamos el sobrante con cuidado. Aseguramos bien lo que hemos cogido, ¿vale? Y con el cepillito lo vamos dando y la vamos sacando. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el paso que hemos hecho anterior con el craftfar, ¿vale? Y el marabú. Le voy a poner unas plumitas de marabú aquí, ¿vale? De las que me han sobrado antes, unas poquitas. Mechoncete.
Si veis que se quedan ahí unos pelos, ¿vale? Con el mechero, con mucho cuidado, le dais, ¿vale? Y los quitáis. Vale. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a coger, pues, el Crafar oliva. Quitamos, fijaros lo que he quitado, mirad cómo se queda y mirad lo que yo he quitado, para que os hagáis una idea de lo importante que es, ¿vale? Lo atamos aquí. ¿Vale? Genial. Ahí, muy bien. Vamos a repetir lo mismo con el blanco. Lo limpiamos también. Y la atamos debajo. ¿Veis que es lo mismo que antes? Y vais a ver que en el siguiente anzuelo es más o menos hacer lo mismo. Tres vueltas, siempre tres vueltas. Cuando aseguréis material, aseguraros, yo le digo, la regla de las tres vueltas. Porque con tres vueltas no se os va a mover, no se os va a quitar, no va, el pelo no se va, no lo vais a coger bien y no se va a soltar del hilo, ¿vale? Pero si le dais dos, y lógicamente si le dais una, vuestro, el hilo que habéis montado peligra. Le vamos a poner ahora un poquito de brillos. Mira, voy a usar otro twist hair un poquito más oscurito, con así verde, ¿vale? Cogemos unas hebras, unas poquitas, como hemos hecho antes. Hay que, las puntas se desigualan. Vamos a montar igual. Ahí. Ponemos ahí, ¿vale? Vamos a coger ahora el Wally Big. No sé por qué la tablet no va. No os puedo ver ahora. Bueno, vamos a coger el Wally Big y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, ahí. Lo vamos a pillar. Peinamos bien, lo cogemos ahí, vale, genial, perfecto, lo peinamos un poquito, ahí está, ahí está. Y lo que a mí me gusta hacer ahora es, le voy a poner un poquito de la línea, voy a usar Angel Hair, ¿vale? En color rosa fosforito, un pelín, ¿vale? En los laterales, imitando la línea esta que tienen las truchas arcoíris rositas, ¿vale? Muy poquito, no voy a coger mucho, ¿vale? Cogemos unas hebritas, se lo ponemos aquí, una, dos y tres vueltas. Cogemos estas también, cogemos otras poquitas y hacemos lo mismo. Ahí. Una, dos y tres. Vale, genial. Ahora las echamos para atrás, como hemos hecho.
y aseguramos con el hilo y hacemos ya el nudo. Vamos a hacer el nudo final. Ya tenemos la mitad hecha, ¿vale? Importante ahora asegurarlo bien, o bien con cianocrilato, o con, podéis usar también ultravioleta. Vale. Y lo vamos a peinar otra vez. Ahora ya que está todo. Vale. Pues ahora es cuando ya viene trabajar con el siguiente anzuelo. Entonces, como os he dicho, normalmente es siempre el anzuelo de adelante es más grande que el anzuelo trasero, ¿vale? Entonces yo voy a usar ahora un anzuelo Aberdeen, ¿vale? Para los que habéis llegado un poco más tarde os lo voy a explicar. El que he usado es un Stinger del 1/0. Este es un Aberdeen del 3. La diferencia entre uno y otro, bueno, pues seguramente que muchos ya lo sabéis. Yo lo voy a repetir, por si alguien a lo mejor no lo sabía. Los Stinger, la punta se inclina hacia el ojal, mientras que el Aberdeen son los anzuelos tradicionales de Lucio o de Streamer, ¿no? Que veis que la punta es recta, no se inclina, ¿vale? Entonces, ahora quitamos este montaje, lo dejamos en un lateral y ponemos el nuevo anzuelo, ¿vale? Como ya os digo, este es un 3/0. No, no añado marabú abajo por una razón. Bueno, podéis añadirle, pero bueno, sí, me gusta que la parte de arriba sea un poquito más... o sea, el marabú lo que hace es que, aparte de que use un tono de marabú un poquito diferente, aunque es oliva, el crafar le da un toque diferente. Lo que hago es que creo que la forma, ¿vale? La forma del pez siempre por arriba es más ovalada que por abajo, ¿vale? Porque, por ejemplo, la trucha es más... no es tan rechoncha como un ciprínido, ¿vale? Entonces, lo que hago es que creo un poquito más de forma, ¿vale? Hacia la zona de arriba. Eso ya cada uno... También podéis montarlo sin usar el marabú, ¿vale? O sea, eso no, no os va a dar ningún problema, ¿vale? Lógicamente, si usáis, por ejemplo, lo que vais a conseguir usando solamente el craft sin marabú es darle un poquito más de... va a ser un poquito más estrecho, pero... Vale, entonces, ahora, importante, vamos a coger el hilo en este anzuelo, le vamos a dar, y ahora es cuando viene la articulación, que es muy importante seguir unos pasos, ¿vale? Que seguramente muchos conocéis, pero yo os los voy a explicar bien cómo lo hago yo. ¿Vale? Vamos aquí, vamos a cortar. Yo uso un hilo de acero trenzado silicona, recubierto de nylon, ¿vale? Entonces, también si no tenéis esto, podéis usar un hilo más o menos gordito, de un, no sé, un 0,32 o así, de 0,34 del monofilamento fluorocarbono, ¿vale? Yo uso este porque es más resistente, pero tenéis que seguir unos pasos para montarlo bien. Entonces yo lo primero que hacemos es sujetar un cabo al anzuelo, pero no lo voy a llevar hasta el final, este cabo, ¿vale? No lo voy a llevar hasta el final por una razón, porque como cuando llegue al final voy a tener que atar la mosca, la cabeza, y quiero andar fino, muchas veces se quedan aquí hebras y me puede cortar el hilo, entonces me lo puede estropear. No quiero tampoco que, veis como aquí queda un poquito, aquí me queda un poco más abultado que al final, no quiero que me quede abultado en la cabeza tiene que quedar fina, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Yo no lo estoy viendo en el iPad, pero me imagino que vosotros sí que lo veis, ¿no? Lo veis bien. No sé por qué veo los comentarios, pero no veo... Lo veis bien, ¿no?
Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger dos cuencas. ¿Vale? Podéis usar los colores que queráis. En esto de las cuencas tampoco os gastéis mucho dinero, ¿sabéis? Esto es simplemente para hacer articulación. Vamos a coger, por ejemplo, voy a coger una azul. ¿Veis? Y una roja. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es meter la parte que hemos hecho antes, ¿vale? La vamos a enlazar a la primera parte del streamer que hemos hecho, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Entonces ahora por las cuencas vamos a introducir el otro cabo, ¿vale? Y se va a hacer una lazada. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Nos lo llevamos ahí. Lo tensamos. Sujetamos ahí. Lo estáis viendo, ¿no? Y ahí ya vamos a ir sujetando. Lo vamos a sujetar. Despacito. No apretamos mucho al principio. Ahí. Vale. Vamos dando. Entonces, ahora es muy importante que uséis lo que uséis. O bien un hilo. Podéis usar un hilo de monofilamento. O si vais a usar un. O si vais a usar, por ejemplo, un. No sé. El hilo este, ¿no? Es importante, que mucha gente no lo hace, este cabo que he dejado más largo va adentro. Porque aunque uséis un hilo fuerte, un big fly o lo que sea, si no lo sujetáis, os puede pasar si os pica un pez grande, vais a ver que vais a notar el tirón y de repente vais a decir, ¿se ha escapado o me ha partido? Y no os ha partido en la línea, sino que lo que os ha partido es este cabo del tirón, lo ha arrancado, ¿vale? Entonces siempre lo ideal es meterlo por aquí, ¿vale? Lo metéis, lleváis el hilo hasta el extremo, ¿vale? Y aquí, para que quede lo más pegado posible a lo que es el ojo del anzuelo, ¿vale? Más apretado y que os deje perfectamente meter un hilo de fluorocarbono o el bajo, pues lo tenéis que apretar aquí, ¿vale? Le vais dando primero unas vueltecillas flojitas y luego ya un poco más. Entonces, y luego ya os lo lleváis y lo cortáis. ¿Dónde tengo yo? A ver. Aquí está. Lo cortáis en mitad, no hace falta que lo cortéis, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ya está, lo cortáis ahí y punto. ¿Vale? Entonces, así os vais a asegurar de que ningún pez, por muy grande que sea, os vaya si viene enganchado del anzuelo trasero y el anzuelo trasero es el que está sufriendo la mayor tensión, se parta, ¿vale? No os va a partir y os va a aguantar, ¿vale? Pero es muy importante meterlo por ahí. Ahora, lógicamente, vamos a asegurar todo con un poco de pegamento, de cianocrilato. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a repetir exactamente lo mismo que habéis visto antes, pero a diferencia del primero que hemos empezado con las plumas, vamos a empezar con el marabú, ¿vale? Porque no vamos a poner aquí ya plumas como las de antes, ¿vale? Entonces vamos a coger un poquito de marabú. A ver, cojo aquí la plumita. Ponemos ahí. Vamos a coger el marabú. ¿Dónde está? Que no te veo ahora.
aquí el marabú, oliva, le voy a quitar a este la punta, vale, porque las otras hebras son las que se mueven bien y la punta me da mucha rigidez, y lo vamos a montar aquí que cubra bien. Cortamos los sobrantes. Y vamos a hacer lo mismo que antes, ahora con el craftfar, ¿vale? Como veis, los pasos son muy idénticos de una y otra. Vale, ahí está. Vamos a coger el craftfar oliva. Cogemos un mechón. Lo limpiamos. Lo atamos invertido. Tres vueltas. Cogemos el blanco, repetimos. En la parte de abajo. ¡Ey! Ahí. Dos y tres. Vale. Lo vamos a cortar. Estos sobrantes. Y como veis, lo que hace el marabú es que esta parte, que es a lo mejor la más rechoncha, cuando yo lo eche para atrás, el propio marabú me va a hacer la forma del abdomen, esa zona más, más ovalada, más grandecita. O sea, va a ir desde así y me va a hacer la curvatura. Entonces ahí lo que voy a hacer es le voy a poner unos pequeños brillos, como hemos hecho antes, ¿vale? Cogemos ahí, desigualamos las puntas y lo vamos a poner aquí, ahí, así, vale. Las cogemos atrás. Y ahora con el Bic. Vamos, vemos que esté todo bien cogido, que no haya ninguna hebra así. Sobre todo las de abajo es muy importante distribuirlas bien. ¿Vale? Ahí. Distribuirlas muy bien. Y ahora lo vamos a coger. Vamos viendo cómo va quedando. Vale. Y ahora aquí
Le vamos a echar otro poquito de pegamento, muy importante. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior. Y es coger el polar chenil y el polar chenil y enrollarlo en Palmer hasta más o menos un tercio, hasta donde hemos dejado la marca del... Donde habéis visto que he hecho la marca de... Donde he dejado el primer cabo del hilo de acero trenzado. Pues hasta ahí más o menos. Vamos enrollándolo. Lo enrollamos. Veis que los pasos son muy idénticos. Sobre todo las partes intermedias de ambos anzuelos es muy idéntico. Entonces si vais a usar una técnica o unos materiales, los vais a usar igual. ¿Vale? Para hacer ambos anzuelos y es un poco repetirlo. Lo único que lleva algo diferente, como vais a ver, es el inicio, es decir, la parte final donde hemos puesto las plumas para hacer que darle un poco de movimiento y luego lógicamente la parte del de la cabeza. Bueno, cogemos ahí. Vale, yo ahora lo que voy a hacer un poco es para... Podéis ponerle directamente, por ejemplo, Bucktail, o yo voy a usar estas hebras que son las Pie Skins, ¿vale? Que tienen unos tonos muy parecidos y son las fibras sintéticas que más se parece al Bucktail, ¿vale? Entonces voy a poner un poquito en la parte de arriba para darle volumen, ¿vale? Un pelín. ¿Vale? Desigualamos las puntas, importante. Corta un poco más, no quiero tan... Ahí. Desigualamos las puntas. Ahí. Lo cogemos para atrás. Vale, genial. Y ahora vamos a poner, le voy a poner un poquito de marabú. Voy a usar un marabú un poquito más oscuro que el que he usado antes. Pero igual en un tono un poquito así más así oliva. ¿Vale? Pongo aquí. Ahí está. Vale. Echamos un poquito de pegamento porque estas, si no, las plumas se pueden ir. Las aseguramos bien. Y ahora vamos a repetir lo mismo con el Craftfar, ¿vale? Cogemos el Craftfar oliva, cogemos un mechón, lo limpiamos bien.
dejamos ahí. Cogemos el blanco. Cogemos el blanco. O sea, veis que a lo mejor, pues eso, he mezclado muchos materiales y tal, pero bueno, vosotros pues podéis adaptar a lo que tenéis, pero la idea es básicamente lo mismo. Que es decir, que cuando montéis ambas partes, ambos anzuelos, pues hay una parte intermedia que se repite, ¿vale? Entonces, esa es la estructura de todo montaje articulado de streamers. Vale, ahí lo hemos hecho. Cortamos así un poco los sobrantes. No enteros, ¿veis? O sea, con la curva corto lo que sobresale, pero siempre dejo una pequeña cama, ¿vale? De atrás, como estáis viendo ahí. Vamos a ponerle unos brillos. Hemos hecho antes. Ahí. Vale. Voy a poner también un poquito de brillos así como los primeros, así tipo blanco perlado. Desigualamos las puntas igual. Las cogemos ahí. Vale. Y ahora las vamos a coger todas atrás. Ahí está. Y con el Bolivic, pues las volvemos a echar para atrás, lo que es el Crafar. Echamos bien el Crafar. Distribuimos bien las fibras de abajo, tienen que quedar más o menos idénticas a ambos lados. Con la parte grande vamos viendo. Ahí está. Y aquí lo vamos a calzar. Lo pillamos bien. Vale. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo ahora lo que voy a hacer es, aparte de darle un poquito de pegamento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle la línea lateral, ¿vale? Como hemos hecho antes. Con el Angel Hair, ¿vale? En color rosa. ¿Vale? Cogemos un poco más de las hebras que hemos cogido antes. Cogemos otro mechoncete y lo ponemos en el lado contrario. Las echamos para atrás. Las echamos para atrás. Vale, las cogemos. Vale. Y vamos a echarle un poquito de pegamento. De hecho, ya veis aquí, yo sí, incluso si yo le pongo aquí unos ojos, ya prácticamente estaría acabado, ¿vale? Entonces yo voy a acabarlo con dubbing. ¿Vale? A la hora de acabar una cabeza, podéis acabarla de muchas maneras, como he dicho antes. Podéis acabarlas
pues con Crafar, ¿vale? Podéis montarlo invertido y luego meterle un chute de ultravioleta para que las fibras queden así, ¿vale? Podéis usar ciervo o en el caso, por ejemplo, que ahora mismo yo lo que voy a hacer es usar dubin, ¿vale? Un dubin especial para streamers. Que está aquí hay uno y aquí el otro, ¿vale? Y necesito también el... A ver, que yo me encuentre por aquí, por acá. ¿Dónde está? A ver. Había otro que yo creo que no lo he cogido. A ver, ¿qué es este? Vale, entonces yo voy a usar este dubin, que es el Predator dubin. Que viene muy bien para streamers grandes o más, streamers pequeños igual. Podéis usar también Senyon Laser Dab. Bueno, eso ya... Cada maestrillo tiene su librillo y sus trucos. Entonces yo cojo mechones, ¿vale? No cojo mechones muy grandes porque no me gusta de primeras poner mucha cantidad, ¿vale? O sea, como vais a ver, pongo aquí un poquito, ¿vale? De color oliva. Ahora voy a ponerle un poquito rosa en los dos laterales, ¿vale? Ahí, rosa. Vamos el rosa. Ahí. Y vamos a coger ahora el blanco. Y vamos a ponerle debajo. Veis que no cojo demasiada cantidad. No quiero que... pasarme de cantidad, o sea, es uno de los grandes errores, pasarse de cantidad. Y tres, vale. Yo ahora lo que hago es las echo para atrás, ¿vale? Que queden bien distribuidas. ¿Vale? Ahí. Me llevo el hilo para adelante. Y ahora lo voy a peinar un poquito. Para distribuirlas bien. Las cojo con el hilo. Y ahí ya está. Yo ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito de brillos, antes de continuar y volver a repetir, voy a poner el Ripple Ice Fibers de color rosa, ¿vale? Poner unas pocas en los laterales. Para acentuar un poquito más el color del rosa en el montaje. Vale. Está. Recogió. Voy a quitar un poquito. Ahí está. Pongo aquí. Tres vueltas. Y ahora las echamos para atrás. Uh-huh.
las cogemos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ya terminar el montaje. Vamos a volver a hacer lo mismo de la cabeza con el dubbing, pero ya lo vamos a acabar, ¿vale? Vamos a coger los tres, los cuatro mechones, ¿vale? Para la parte de arriba, ¿vale? Vamos a coger un color oliva. Color oliva. Vale, ahí cogemos el rosa. Vamos a poner en los dos laterales. Ponemos en uno. Ponemos en el siguiente. Tres. Vale. Y ponemos abajo. El blanco. Cogemos el blanco. Ahí. Ahora, antes de echar las fibras para atrás, es muy importante que cojamos y peinemos bien toda la parte trasera, ¿vale? Vale. Ahora vamos a coger y vamos ya a rematar el streamer. ¿Dónde está el bolivic? ¿Vale? Igual, echamos para atrás. Este es un material muy, muy bueno de trabajar porque coge muy bien las fibras, se calza muy bien para atrás. Ahí. Lo peinamos. Nos llevamos el hilo hacia adelante. Un poquito, tampoco mucho más. Y ahí ya vamos a atar, sin coger las fibras, ¿vale? No quiero coger las fibras, no es como habéis visto antes que las he cogido. Aquí no las voy a coger, 2 y 3, ¿vale? No las voy a coger. Ahora, lo que hay que hacer, peinarlo muy bien. Ahí, quede bien distribuido. Cogemos con nuestro... Con la pinza lo vamos a coger, ¿vale? Es importante. Bueno, eso. Darle un poquito con el mechero, como habéis visto, pero muy despacito. Vamos a quemar alguna hebra que queda por ahí y vamos a asegurar el montaje. O sea, si darle un toquecito, ya hace que de por sí coja mejor esa forma, ¿vale? Entonces, a la hora de poner y de rematar ya la cabeza, usar el ultravioleta, hay que seguir unos pasos, ¿vale? Y unos truquillos que yo os voy a decir. Sin coger mucho, vamos un poco, ¿vale? Le vamos a aplicar en la cabeza, en el borde, ahí, en los bordes,
Vale, para, pero no totalmente apretado. ¿Veis que tiene que hacer una curvatura para que la cabeza tenga su forma? ¿Vale? Para que ya se calce ahí. Vale. Ya coja su forma. Y ahora, lo que yo hago para que los ojos queden totalmente bien cogidos, ¿vale? Es en los laterales, lo cojo con las manos y donde van a ir los ojos, echo pegamento. Echamos ahí el pegamento. Ultravioleta, ¿vale? Entonces esta zona va a quedar muy planita, ¿vale? Ideal para que el ojo se asiente perfectamente. Lo peinamos bien, ¿vale? Le damos, incluso si vemos que hay alguna parte que está un poquito más, le echamos un poquito más de ultravioleta. Vale, y ya estaría. Entonces ahora para los ojos, ¿vale? Para los ojos, yo lo que hago es lo siguiente. Yo los ojos que uso siempre para streamers de este tamaño, ya streamers así grandes de Lucio y tal, me gusta usar este, me gusta usar unos, bueno, los ocho, no uso ojos demasiado grandes, ¿vale? Uso ojos de 8 milímetros, ¿vale? Entonces, y ahora lo que voy a hacer es, voy a coger dos ojos. ¿Vale? De 8 milímetros, los veis bien, ¿no? Y vamos a ponerle el pegamento y los vamos a pegar. Ahí está. Lo pegamos al borde. Ahí. Y pegamos el siguiente, ¿vale? Voy a dejar que se sequen un poquito, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, voy a quitarme todo esto, que tengo aquí un montón de historias. Vale, pues nada, cogéis un papel para hacerle las puntitas negras con un rotulador, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es darle aquí un poquito de color a la cabeza también. Ea. Y ahora con un rotulador negro, ¿vale? Le vamos a hacer las puntitas. A ver si pega bien el ojo. Todo muy fácil. Esto simplemente, bueno, no voy a mover el móvil porque no sé, eso es coger la punta, pa, 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 ¿vale? Y vamos dándole.
Vale, pues ya estaría. Ya estaría. Los ojos aún están un poquito tiernos. Entonces ya lo último ya sería dar un poquito más con el cepillo. ¿Vale? Le quitamos lo que hemos puesto antes en el otro. El foam este. Ahí está. Ya. Quitamos ahí. Aquí ya os digo que para la cabeza podéis usar Crafar, podéis usar Dubin, podéis usar Ciervo, ¿vale? Entonces, yo ahora, esto es básicamente cómo se monta un streamer articulado sencillito, ¿sabéis? Entonces, ahí lo tenéis. La trucha arcoiris con las puntas hechas. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Yo uso un pegamento. Uso este. Una cola resistente flexible. Hay varias marcas, podéis usar la que queráis. ¿Vale? Yo uso esta. Para los ojos. Tardan en pegar un poco. Pero luego después va bastante bien. ¿Vale? No se despegan. Antes se rompe el ojo que despegarse. ¿Vale? Tenéis que estar pendiente porque, por ejemplo, aún está húmedo. ¿Vale? Tarda unos 5 minutillos. Entonces, cuando veáis que ya más o menos el ojo está. El pegamento ya está algo fuerte, lo apretáis con los dedos y ya se queda totalmente pegado. ¿Vale? O sea, no es como un Loctite o un Ultravioleta que es instantáneo, este no. Pero es mucho más resistente y al ser flexible nos va a ayudar mucho a que. Bueno, flexible y resistente. A que el ojo no se aguante. Entonces, bueno, esto es una posibilidad de articulados. Luego hay muchos articulados hoy en día, muchos montajes diferentes, ¿vale? Esto sería un streamer básico, ¿vale? Por así decirlo, de toda la vida. ¿Eh? Luego tenéis, por ejemplo, bueno, tenéis este, por ejemplo, que es estilo Andrea Andersons, ¿vale? Con la cabeza en ciervo, ¿vale? Que la añade para darle movimiento, también se mueve muy bien, no sé si lo veis aquí, ¿vale? Y luego tenéis, por ejemplo, otras opciones. Por ejemplo, tenéis los Game Changers, ¿vale? Este le monté yo. Imitación también trucha arcoiris. No sé si lo veis ahí cómo se mueve. Esto es bestial. Lleva curro este montaje. Pero su movimiento es brutal, ¿vale? En cuanto a acción de pesca, ¿vale? O sea, es una trucha totalmente. Podéis montarlo, pues eso, en blanco, o la podéis pintar, como he hecho yo, ¿vale? Y luego tenéis otro que estaba montando yo ahora, que hace poco los monté, no sé si os acordáis, para el concurso de maestros, ¿vale? Entonces, este sería el montaje, ¿vale? No lo he pintado aún, ¿vale? Me falta darle un poquito de color y decorarlo, pero este, a diferencia de ese montaje, le he añadido, bueno, va montado sobre un shank. Al Shank le he añadido un anzuelo, ¿vale? No el tráiler, que el tráiler iba aquí. No sé si tengo aquí uno para mirar si está. ¿Vale? Si veis el montaje original, que es este. ¿Vale? Este lleva el tráiler, ¿vale? Lleva el anzuelo tráiler, ¿vale? Y la articulación. Pero a este lo que le he hecho es añadirle el anzuelo trasero y además de la articulación le he puesto el babero. ¿Vale? Para que su movimiento sea mucho más acentuado, ¿vale? Debajo del agua, ¿vale? Sí, de hecho, sí, es el mismo que usa Nacho Heredero. De hecho, él me lo dijo hace 5 o 6 años. Sí. Sí, ese es. Vale. Este sería.
Y luego, a la hora de pescar con estos montajes, ¿vale? Yo lo que hago, esta es mi experiencia, ¿vale? Yo suelo usar dos tipos de bajo. Uso un bajo de fluorocarbono, ¿vale? Del 0,70, no bajo, porque me lo han llegado a partir. O un hilo trenzado, ¿vale? De acero. Entonces, ¿cómo los uso? Pues normalmente cuando, por ejemplo, estos señuelos, que son así un poco más pequeños, que son muy de black bass, o por ejemplo un streamer como el que habéis visto antes, que es un streamer que... es un streamer que va muy bien, también para a lo mejor grandes bases, no es un streamer grande, ¿vale? Excesivamente grande, son unos 15 centímetros. Yo suelo pescar con fluorocarbono, ¿vale? Si hay black bass de por medio. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Seguramente algunos ya los conocéis. Hace poco puse un pequeño tutorial en The Fly Center de cómo lo hago en foto. Pero bueno, aquí os enseño. Yo lo que hago es que con el mechero cojo el fluorocarbono y lo quemo, ¿vale? Y hago un reborde, como veis aquí, ¿vale? Aquí hay un reborde. Entonces, le hago un nudo, un loop. ¿Vale? Le hago un loop. Ahí lo veis, ¿no? Engancho el streamer. Voy a atar aquí. Bueno, voy a poner aquí así. Cojo el streamer. Bueno, voy a coger, espera. Por ejemplo, este. Este, ¿vale? Cogemos y lo introducimos. Y ahora este cabo lo vamos a introducir por el loop que hemos hecho. Ahí. ¿Vale? Lo introducimos. Y ahora aprieto y cierro. ¿Vale? Y ya me queda un loop perfecto. Y este loop, veis que estoy tirando de él y no se rompe. Es el loop, es un nudo muy, muy sencillo de hacer para el fluorocarbono. Y si yo quiero cambiar de señuelo, pues muy fácil, yo no tengo ni que cortar el bajo. Fuerzo para atrás y lo saco. ¿Quiero cambiar de señuelo? Vuelvo a hacer lo mismo. Lo introduzco en el nuevo señuelo. Lo meto por el loop. ¿Vale? Lo aprieto, lo llevo al extremo y no se suelta. Que he visto que este señuelo es, ya no me gusta o quiero cambiar porque no pescan, pues hago igual, fuerzo, saco el cabo, y ya lo tengo, ¿vale? Y así no tengo que estar yo atando, haciendo nudos ni historias. Y cambio rápidamente de señuelo. Así que... ya está. Espero que os haya gustado. Y nada, pues si tenéis alguna duda os contestaré. De hecho, de tal forma, estos montajes, ahora que tengo mucho tiempo, los he ido subiendo también a mi canal de YouTube. O sea, que vais a tener un montón de montajes de estos en mi canal de YouTube. El Game Changer, ¿vale? El Game Changer. Vais a tener también... tenéis una trucha muy parecida a esta, ¿vale? Los materiales son muy parecidos a esta trucha que he montado. Entonces ese sí que le tenéis ya, lo podéis ver ahí. Y bueno, voy a ir subiendo poco a poco más montajes para que los veáis. No obstante, este se va a quedar ahí, ¿vale? Para que lo tengáis y que os sirva de guía. Pero vamos, ya os digo que este podéis variarle. Yo he imitado una trucha arcoiris. Podéis cambiar de colores, de tonos, e imitar una trucha común, o un ciprínido, o un lucio, o bueno, lo que veáis en su momento, ¿vale?
recordar los pasos de, a la hora de hacer el articulado, ¿vale? De meter siempre por aquí, por el anzuelo, ya sea el monofilamento o el hilo trenzado, para asegurar bien el montaje. No vaya a ser que enganchen de aquí y si es un pez muy grande, ¡pum!, nos arranque el montaje. Y luego ir en los pasos, pues ir poniendo un poquito de pegamento para ir asegurándolo, ¿vale? Tener en cuenta lo del hilo, ¿vale? El hilo que he usado yo. Si usáis un hilo fuerte tipo Big Fly, acordaros que para rematar la cabeza lo mejor es cambiar de hilo y usar el 6/0, ¿vale? Para que no nos quede tosco y trabajar muy bien los materiales. Y ya está, y poco más. Aquí tenéis un streamer articulado y bueno, y los otros que os he enseñado de las múltiples posibilidades que hay hoy en día en el mercado para hacer un montaje así. De todas formas, luego os voy a subir una foto del montaje, ¿vale? Y me imagino que os pondré también, bueno, no, me imagino no, lo voy a poner, os voy a poner también los materiales que he usado, ¿vale? Para que los tengáis, ¿vale? Y nada, un abrazo a todos, espero que os haya gustado. Antialgas a las moscas. No, no uso antialgas por una razón. Yo uso antialgas. Yo uso antialgas. A ver, es que depende. Yo si uso una, por ejemplo, si voy a un embalse donde hay muchas coberturas, suelo usar señuelos que sé que no me cuestan tanto, ¿vale? O señuelos incluso que van invertidos, por una sencilla razón. Si el pez está metido entre las coberturas, va a estar al acecho de cualquier cosa que pase. Entonces no se va a poner a. Normalmente, el 90% de esos peces no se pone a pensar en si este es de un color, este es de otro, es más bonito, menos bonito, lleva ojo, no lleva ojo. Entonces, van a atacar por reacción. ¿Vale? Entonces, lógicamente, si voy a meter un streamer entre coberturas, no voy a usar un streamer que cueste muchísimo, o que sea un poquito más realista, o movimiento, ¿vale? Porque ya os digo, el pez es así. Es como si pesco con un diver de ciervo o con superficie. Por ejemplo, yo no uso antialgas porque pierdo muchos peces. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo uso. Uso unos poppers invertidos, ¿vale? Con el anzuelo para arriba, que eso ya me hace de antialgas. Entonces yo lo puedo pasar por las ramas o por donde yo quiera, que voy a pescar ahí y no se me va a enganchar, ¿vale? Lógicamente, si voy a pescar en un pantano abierto y no hay ramas, no hay rocas, no hay cosas que me puedan partir y tengo una seguridad de que voy a controlar bien al pez y tal, pues voy a usar. Todo este tipo de montajes se usan sin problema. O por ejemplo un popper de ciervo, un diver de ciervo, tal. Pero depende de la situación, lógicamente, también del pez. O sea, ya os digo, un pez que está apostado, metido entre un árbol semisumergido en un pantano, o es un pez que está a la espera de lo que pase y no se va a poner a pensar porque sabe que está a eso, ¿vale? Entonces tiene un espacio muy justo para atacar. Aparte de que él está escondido y hay ramas, eso también puede servir al pez pasto para esconderse. Entonces, yo cuando he tenido ataques así entre algueros y tal, esos peces no se lo piensan. Otra cosa es que tú no haya coberturas y tal, lances y venga el pez detrás del streamer porque viene desde lejos, lo ha visto. Eso es otra historia, ¿no? Pero lógicamente cada streamer tiene su sitio y su lugar. También es verdad que hay veces que, por ejemplo, yo puedo pescar estos streamers cerca de cobertura de grandes piedras, grandes rocas, pero no lo estoy metiendo justo, estoy al borde, ¿vale? Estoy haciendo como que está pasando el pez pasto cerca de ello, y el pez está escondido detrás y ¡fum! Y sale, ¿vale? Es que depende de todo eso. Lógicamente no. No, no le voy a. No soy muy partidario de ponerles antialgas. Varío el montaje en función de si es invertido. Por ejemplo, yo si quiero meter un streamer en un árbol, ¿vale? Voy al pantano y veo un árbol que está ahí, unas ramas que están muy bien colocadas, sumergidas, y digo, ahí hay un pez. Pues cambio el streamer y pongo un streamer, por ejemplo, en montaje Texas. ¿Vale? Cogemos un montaje en el anzuelo Texas y yo lo lanzo y lo puedo dejar caer, que choque con las ramas, que no se me va a enganchar y lo voy a meter muy bien por entre las coberturas, ¿vale? Entonces, esto es un poco para como los que pescan truchas.
hay que adaptarse a las situaciones. Es decir, pues hay una corriente que es un poco mayor, pues cambio la ninfa y le meto una ninfa de más peso, ¿vale? O estoy en una tabla y veo que se están cebando, cambio mi mosca y en vez de un 16 le meto un 20. Pues esto es igual, ¿vale? En las situaciones de las que nos vayamos encontrando hay que ir metiéndolo así, ¿vale? Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y con esto ya acabo, os lo voy a enseñar. Yo puedo llegar a un pantano, ¿vale? Y empezar a pescar con un diver de ciervo como este, que lleva un trabajo, ¿vale? Pero lógicamente, si llego a una zona que hay muchas ramas y están ahí metidos, pues cambio a esto, ¿vale? Cambio a un popper, ¿vale? Más sencillo, lo único que lleva es el barniz y lleva, bueno, el pintarlo, pero bueno, es más sencillo, lógicamente. Que está montado, yo lo monto en un tubo, ¿vale? Entonces, pues esto es igual con los streamers grandes, ¿eh? Lo monto en tubo porque yo con el tubo me permite ponerle el anzuelo así, ¿vale? Entonces este popper va a ir por encima de la superficie, puedo poner las ramas que no se va a enganchar y llega el pez, pum, y se va a enganchar. Y lo bueno de llevar los anzuelos arriba es que se suelen enganchar en el paladar, ¿vale? Unas cosas que suele pasar cuando pescamos en superficie suelen ser picadas muy agresivas, sobre todo por ejemplo el black bass. Si el anzuelo estuviese así, muchas veces se les va a las agallas, ¿vale? Porque como ellos succionan sacando el agua por las agallas, pues el anzuelo va a la agalla y entonces le hacemos mucho daño al pez. Pero si lo hacemos así, si el anzuelo va para arriba, ¿vale? Va a ir al paladar. Y lo bueno que tiene es que el paladar es muy duro. Como clave este anzuelo en el paladar, que es muy afilado, no se va a soltar el pez. No se va a soltar el pez, aunque salte 800 veces, y en el 80% de los casos, lógicamente, porque luego la pesca también va mucho en función de situaciones, y luego aparte no le vamos a hacer nada de daño, ¿vale? Al desanzuelarle. Y ya os digo, entonces, por ejemplo, si yo fuese a una zona de muchas coberturas, una zona que sé que puedo perder montaje, pues usaría un popper tipo así, y si pesco un pantano abierto que sé qué tal, pues ya me doy el gusto y pesco con mis montajes de ciervo. Entonces eso, no soy partidario de poner antialgas, ¿vale? Porque se pierden muchos peces, por esa razón, no me gusta. Así que nada, bueno, a ver, yo monto, también os digo que esto es un poco mi experiencia, entonces yo no, a ver, no, aquí cada maestrillo tiene su librillo, yo lo que digo, yo es según cómo pesco, dónde pesco, pero cada zona es un mundo, ¿vale? Entonces, bueno, lo bueno es ir cogiendo de aquí, de allá, va cogiendo ideas, se va uno adaptando. Y eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya para acabar, os voy a enseñar un poquito pues los montajes que os he enseñado. Y nada. A ver. Estos serían los montajes, ¿vale? Los articulados. Tenéis aquí la trucha que hemos montado, ¿vale? Arco iris, tenéis otra trucha que es el Game Changer, famoso. Este es el articulado de que el otro día presentamos al concurso, ¿vale? Pintado y ya decorado. Y este que le monté ayer, que no le he pintado ni nada, no es tan rechoncho como el otro. ¿Veis? Tiene la forma más tipo Yerbite, ¿no? Este es más rechoncho en ambos lados. Y este es más plano de abajo y el rechoncho es de arriba, ¿vale? Porque quiero que se acentúe más el movimiento con el babero, ¿vale? Y luego lleva el anzuelo aquí en vez de llevarle ahí. Así que, y nada, bueno, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Un abrazo a todos y nada, a cuidarse.